con un toalloncito. Ahí tenés. ¿Qué está? ¿Estás bien? Sí, estoy un poquito asustada. Me dura el susto todavía. Uy, tenés las manitos frías. Pobrecita. Anda a bañarte, mi amor, porque no quiero que lleguemos tarde. Sí, sí. Ay, ya voy, ya voy. ¿Teléfono, Alejo? ¿Dónde? ¿Qué querés que haga todo? ¿Cómo atender? Estoy acomodando. ¿Usted qué quiere que atienda el teléfono? ¡No sé! ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, no sé lo que estás haciendo, Jorge. ¿Qué querés? ¿Te cocino para atender? ¿Pero qué querés que haga? Yo no voy a atender. Mis anteojos. Mira mis anteojos acá, por favor. ¡Qué bárbaro, che! ¡Hola! Hola, mi amor. Mi chiquita de mi alma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, papi? Mándale un beso, ¿vale? Sebi te manda un beso. Oh, bueno, no, aquí está bueno. Che, pero no pueden parar que está hablando Jorge, viste, es un hombre mayor, ya. Hija, ¿cómo estás, mi amor? ¿No querés que venir a cenar acá con Matilde y conmigo? No, no, gracias. Llamaba para ver cómo estaba. Seba ahora se va a comer con la familia y yo aprovecho para dormir. Ah, ¿pero cómo? ¿No vas a ir al recital de Sandrita? No, pa, estoy muy cansada. Tuve mucho laburo hoy. Ah, yo también, mi amor. Yo también. Yo ando con un dolor acá en la espalda. No sé, debe ser de estar sentado en la silla. No sé, mira. Bueno, en todo caso, ¿sabes qué? Mañana podemos almorzar o cenar, si querés. Bueno, yo te llamo. Besitos. Chau. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué viene a comer acá o...? No, porque Sebas tiene una reunión, parece que es una reunión familiar muy importante, entonces va a llegar muy tarde y como ella se va a quedar sola, aprovecha para dormir y descansar porque está muy cansada. Ah. Sí. Voy a tratar de terminar con mi trabajo. Este... Permiso. Chicos, yo no... Me queda mucho por ordenar acá. ¿Por qué no van al recital? Yo después los agarro ahí. Miren lo que es esto. A ver. ¿No es para una propaganda? Y si tomamos un taxi, mejor. ¿Qué me está cargando? ¿En serio? Bueno, un remis. No, se haga la viva, ¿eh? Quiero llegar. Miren lo que es esto. ¿Cómo lo trajo? ¿Empujándolo? Sí, empujando. ¿Sabe cómo vino? No, dele. Mejor no. No, mejor nada. Fíjese. ¿Qué tal? ¿Quiere tomar un taxi? Arranca, por favor. Por favor, te lo suplico que me arranque. El único que te pide y te compre un porta equipaje, te lo juro. Bueno, acá está. Bueno, ahora. Ahora va a escuchar violines sonar. A ver. Esa es la entrada de la orquesta. ¿Con quién se fue, Luita, que no entendí bien? Ya no me acuerdo el nombre bien que me dijo, no sé si fue Oscarcito, si fue Osvaldito, no sé, es uno de los hermanos de Elvita. Ah. Era una chorrera de hermanos, ¿sabes? ¿Sí? ¿Estaba contenta que lo vino a buscar? Y te imaginas, desde los 14 años que lo tengo conmigo, una vez por año ve a un miembro de la familia, pobrecita. Sí. ¿14 años tenía cuando trabajaba? 14 años, la chica más torpe que he visto en mi vida. Pobre, pero es buena. Pero como buena, es una santa, Elvita, un corazón de oro, lo que... Yo le grito un poco, pero la quiero mucho. Che, desenredo esto, qué joda, espera un minuto. Te lo enredé yo, perdona. Ya estaba enredado. Ahí yo hablé con Felicidad y me dijo que te dejó la comida para vos y Jorge en la cocina, está. Está bien, porque vos vas a salir. Sí. ¿Qué, vas al recital de Sandra? No, yo no voy al recital de Sandra. Ah, bueno. Bueno, te dejo acá el coso. Ok, déjalo ir. Sí. Chau, para que me enganche. Chau. Y ahora te lo gasto, loco, tranquilo, está todo bien. Bueno, toma, trajo un aperitivo. No me muevas. Perdón. Ahí está. Está llegando el caviar y el champán. ¡Qué nivel! Me encanta, gracias. De nada. Pero esto no lo puedo creer, porque yo de verdad estuve tocando en lugares que no me daban ni un vaso de agua. Sí, yo lo sé, yo bailaba en esos lugares. ¿Cómo va eso? Bien. Siempre vamos este, ¿no? Sí. Escúchame, ¿cómo estás? Bien, mejor. Ahora subo arriba del escenario y me olvido de todo. Esa es mi polla. Mi amor. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Acércate. ¿Qué pasa? Que te quiero mucho, sos un dulce. Está fría, está muy fría. Ojo, Está buena. Bueno, ¿por qué no le cuenta
A Tucho, cómo anda el auto, que es impresionante ese auto, su moto. Cuéntele usted, Pani. La gente mira. ¿Sabes cómo mira la gente que va en nuestros autos? Ah, sí, claro. Dice cosas. Eso es por la envidia. Dicen un par de cosas, pero por la envidia. Pero la verdad, estoy muy contento porque anda muy bien. Con Benito, ¿hablaste? Fui a hablar, pero no pude hablar porque estaba la mujer. Pero voy a hablar yo, como quedamos. No podemos hablar. ¿Te molesta que hable yo? ¿Los ensayos? Bien. ¿Bien? Bien. Bonita, estás hecho una bomba, ¿eh? ¿Qué querés decir? ¿Que los demás días son un escracho? No, que juntaste toda esa belleza. Interior, todo el hombrito, todo eso. Me prestó la ropa Feli, me vistió toda. Estoy medio incómoda, ¿viste? Pero como hice un viaje a Villarroel, no tuve tiempo de ir a casa. Estás como libre, ¿no? Bien, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Después nos vemos. Bueno. Sí, chau. Chau, Feli. ¿No sabés cómo me tiró los galgos el pendejo? No aguanto más, no sé qué hacer. Por favor. Dale, baja. No, lo viví. No, me van a hacer un juicio por corrupción de menores. ¿Qué tiene más de 20? ¿Vos qué le debes llevar? 6, 7 años. 6, 7 siglos. Déjate joder, que está linda, necesita una alegría. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola. Atención, atención, atención. Hola. Atención. Benito. Garzonero.